Buenas tardes a todos. Solicitamos, por favor, puedan tomar su asiento para poder dar inicio a la asamblea, por favor. Muchas gracias a todos por la espera. Para continuar con nuestra asamblea, voy a ceder la palabra al licenciado Rogelio Garza, director nacional de esta Cámara. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Anteriormente estamos complacidos y les damos la bienvenida a esta asamblea número 55, general ordinaria de la Cámara, en la que se rendirá el informe de la presidencia de la Canieti y se presentará el plan de trabajo para el año 2012-2013. Estamos muy contentos en la Cámara porque a lo largo de estos años, específicamente en el último año, abrimos por ahí dos oficinas más todavía en la Canieti, sobrepasamos ya los 1,000 socios afiliados a Canieti, distribuidos alrededor de las 13 oficinas que tenemos ya en todo el país. Hicimos convenios internacionales, que ya verán ustedes más en el reporte que haga nuestro presidente, y también estamos muy contentos de que logramos consolidar varios proyectos de industria que junto con Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y algunos otros organismos hemos logrado concretar y llevar a cabo para el bien de la industria. Sin más, me voy a permitir presentar al presidium que hoy nos honra con su presencia, y quisiera en primer lugar agradecer al maestro Dionisio Pérez Jácome Ficciones, secretario de Comunicaciones y Transportes, el que nos honre con su presencia. Secretario, muchas gracias como siempre. Al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Diputado, muchas gracias por su presencia. Al maestro Moni de Suana Dati, comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Al subsecretario Héctor Olavarría, licenciado Héctor Olavarría, subsecretario de Comunicaciones y Transportes. Al maestro Uriel Márquez Carrasco, subsecretario de la Función Pública. Bienvenido. Al doctor José Enrique Villa Rivera, director general del CONACYT. Doctor, gracias. Al diputado Rodrigo Pérez Alonso, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados. Rodrigo, por siempre, muchas gracias. En representación del secretario de Economía, la licenciada Claudibel García Romero, directora general de Comercio Interior y Economía Digital. Claudibel, muchas gracias. Y por supuesto, agradezco también y tenemos al presidente nacional de la Canieti, al licenciado Santiago Gutiérrez Hernández, quien preside, digamos, y hoy se redige y dará su informe. Santiago, por favor. Ricardo García de Quevedo, secretario del Consejo de la Canieti. Ricardo, muchas gracias como siempre. Y su servidor Rogelio Garza, sus órdenes, director general de la Cámara. Sin más, solicitaría al secretario, al licenciado Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes, pueda, por favor, brindarnos un mensaje y declarar, por favor, la inauguración de esta asamblea.
Muy buenas tardes a todos. Señor Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Santiago Gutiérrez Fernández. Señor Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Señor Diputado Rodrigo Pérez Alonso González, Presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados. Señor Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Núñez Juan Arati. Señor Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, José Enrique Villa Rivera. Muy estimados colegas del Gobierno Federal, apreciables directivos, consejeros y agremiados de la CANIETI, muy distinguidos invitados, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, me ha pedido transmitir a ustedes un saludo afectuoso con sus mejores deseos de éxito en esta 55ª Asamblea. Asimismo, me instruyó expresar su más sincero reconocimiento a la participación de esta Cámara en el desarrollo del sector de la electrónica, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información en México. En nombre propio, agradezco su invitación a acompañarnos y a inaugurar un evento que sin duda, por el contexto en que se realiza, tendrá repercusiones importantes para quienes forman la Cámara, así como para el país en su conjunto. En el mundo actual, las telecomunicaciones se han convertido en una necesidad para el desarrollo colectivo y de las personas y empresas. En la industria, las herramientas informáticas y de conectividad permiten ordenar y agilizar los procesos, lo que ocasiona un aumento inmediato de la productividad. Los países que han sido exitosos en ampliar el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación han conseguido acelerar el desarrollo y generar mayor bienestar para su población. Impulsar las telecomunicaciones en México es comprometerse con el aumento en la competitividad del país con el crecimiento de la economía. Desde el inicio de su administración, el presidente Felipe Calderón otorgó la más alta prioridad al avance de las telecomunicaciones. Así quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. Desde entonces, el esfuerzo que la sociedad y gobierno hemos venido sosteniendo para que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación sea una realidad para todos ha dado importantes resultados. Con la participación de ustedes, hemos generado un nuevo panorama de las telecomunicaciones en nuestro país. Gracias a este esfuerzo, hemos reducido los costos de los servicios para los usuarios y el mercado de tecnologías de la información está creciendo con la entrada de nuevos competidores. Como ustedes recordarán, a finales de enero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer un conjunto de acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro país. El objetivo es reducir las brechas de mercado, de acceso y de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en México. La estrategia combina las líneas de acción señaladas en nuestros documentos de planeación con un análisis puntual de los alcances y resultados obtenidos a lo largo de la presente administración. En estas últimas semanas, hemos venido avanzando de manera significativa en la instrumentación de acciones para fortalecer la banda ancha, por lo que quisiera compartir con ustedes algunos de estos avances. Uno de ellos, para cerrar la brecha de acceso en las nuevas tecnologías, es la puesta en marcha del programa CompuApoyo a principios de este mes. Este programa busca apoyar a las familias con ingresos iguales o menores a 5 salarios mínimos en la adquisición de equipo de cómputo y en la suscripción del servicio de Internet. De acuerdo con una encuesta realizada por el INEGI, cerca de 60% de las personas que no cuentan con una computadora atribuyen la carencia a la falta de recursos económicos, lo que demuestra que la limitación en el acceso a estas herramientas está relacionada con los ingresos de las familias. Es por ello que el apoyo que otorga el programa ayudará a que más hombres y mujeres de todas las edades se beneficien de las ventajas que ofrecen las telecomunicaciones. Se trata de una estrategia que va en línea con las tendencias globales para ampliar el acceso a estos servicios, por lo que sin duda tendrá excelentes resultados con repercusiones favorables y significativas para el país.
También en este mes publicamos las bases de dos importantes licitaciones que contribuirán a ampliar el acceso a Internet. La primera consiste en llevar Internet de banda ancha a cerca de 100.000 puntos, incluyendo escuelas, clínicas de salud, hospitales, centros comunitarios y oficinas de gobierno que dan servicio al público. Para ello, aprovecharemos la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones. La segunda licitación, también en curso, permitirá la prestación del servicio de Internet inalámbrico con tecnología Wi-Fi en más de 1.000 espacios públicos. Con esto, los ciudadanos podrán gozar de acceso gratuito a banda ancha en diversos espacios de uso común a lo largo y ancho de la República. En materia de conectividad, también resaltan los avances registrados con respecto al nuevo sistema satelital mexicano, MEXSAT, donde el gobierno ha contratado a compañías líderes en la industria para la fabricación y lanzamiento de los 3 satélites que lo integran. El sistema atenderá los servicios de telecomunicaciones necesarios para garantizar la seguridad nacional y ampliar los servicios de cobertura social hasta las regiones y comunidades más apartadas. Con el lanzamiento de los satélites Bicentenario, Centenario y Morelos 3, México contará con uno de los sistemas satelitales más avanzados del mundo, lo que es motivo de orgullo para nuestro país. Me complace anunciar que el primero de ellos, el satélite Bicentenario, será puesto en órbita antes de que termine esta administración desde el cosmódromo de Kourou, ubicado en la Guayana Francesa. Por otra parte, a principios de este mes se publicó en el Diario Oficial la declaratoria de uso libre de las bandas de frecuencia de 71 a 76 y de 81 a 86 GHz, conocido comúnmente como la fibra óptica inalámbrica. Con la anterior declaratoria, se fortalecerá la capacidad de transporte de los operadores al complementar sus redes mediante la instalación de enlaces inalámbricos de alta capacidad. Igualmente, he emitido un oficio en el cual instruyo a las subsecretarías de Infraestructura y de Comunicaciones llevar a cabo las acciones para que se instalen triductos en carreteras nuevas y existentes y así maximizar el aprovechamiento del derecho de vía en las carreteras federales. El objetivo consiste, como se dijo también el pasado mes de enero, en instalar más de 1.000 kilómetros adicionales de fibra óptica durante el presente año, lo que incidirá positivamente en el desarrollo de redes de telecomunicaciones. Otro avance importante es la posibilidad de que los prestadores privados de servicios de telecomunicaciones puedan usar inmuebles federales para instalar torres, antenas y equipos de telecomunicaciones. Al respecto, me complace informar que el día de hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo secretarial que autoriza, en una primera etapa, arrendar alrededor de 6.400 espacios con este propósito. Con esta acción se fomentará el despliegue de infraestructura más fácilmente, evitando el cuello de botella en la selección y utilización de sitios. Con la utilización de inmuebles federales se reducirán los costos de operación, lo que tendrá consecuencias favorables en el precio a los usuarios. El primer conjunto de inmuebles se encuentra en la página de la Secretaría, dentro del micrositio Inmuebles Federales para Instalar Infraestructura de Telecomunicaciones, donde los interesados podrán hacer consultas y ver la disponibilidad de espacio. Finalmente, en relación con la reducción de la brecha de apropiación, me complace anunciar el cumplimiento de otro compromiso, la Agenda Digital Mexicana, que hoy presentamos. Este esfuerzo se une a las tendencias globales de formulación de metas y estrategias concretas que se reflejan en las agendas digitales de países como Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, Finlandia, Nueva Zelanda y Reino Unido, así como la Unión Europea, por mencionar algunos ejemplos relevantes. Con este documento se consolida el esfuerzo federal para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación en México, y se sientan las bases para seguir avanzando con paso firme en el fortalecimiento del sector en los años por venir. La Agenda Digital MX es un símbolo del compromiso de México para asimilar las tecnologías como herramientas fundamentales para potenciar y sostener el desarrollo nacional. El documento contiene un recuento de las principales acciones emprendidas por diversas dependencias y entidades, reconociendo su valiosa aportación en lo que hasta ahora se ha logrado. Destacan los esfuerzos realizados en sus portales por las Secretarías de Economía, de Educación Pública, de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público,
trabajo en previsión social, por mencionar algunas. Desde luego, la agenda también considera sugerencias y recomendaciones de los diferentes actores comprometidos con el desarrollo del sector. Reconozco el trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto de Desarrollo Social, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Instituto Nacional de las Mujeres y de todos aquellos que contribuyeron para hacer posible este resultado. Sobresale, y quiero resaltarlo, por supuesto, el papel activo de la CANIETI y de otros organismos del sector en la consolidación de la agenda digital. El documento representa un gran esfuerzo de articulación entre los organismos públicos, poder legislativo, sector privado, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de obtener el mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, procurando siempre generar los mayores beneficios sociales posibles. Es al mismo tiempo una oportunidad para reforzar las estrategias y acciones que el gobierno federal ha implementado durante los últimos 5 años para fortalecer el sector. La Agenda Digital MX establece un horizonte de acciones con una visión a 2015 con base en las mejores prácticas internacionales. Son 6 los ejes rectores de esta estrategia. El primero consiste en avanzar para que todos los mexicanos tengan internet. Para ello se plantean estrategias encaminadas a continuar con la promoción de la competencia en los mercados de telecomunicaciones y el impulso de una ambiciosa política de cobertura social. Ello permitirá seguir avanzando en el acceso universal a internet y banda ancha, con condiciones de cobertura, calidad y asequibilidad similares a las de nuestros principales socios comerciales. El segundo eje plantea seguir utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta para la equidad y la inclusión social. En este sentido, los programas, planes y políticas deberán tomar en cuenta la generación de las condiciones necesarias para que la población de menores ingresos, los pueblos y comunidades indígenas y las personas con discapacidad puedan acceder a estas tecnologías. Asimismo, se deberá garantizar la inclusión equitativa de hombres y mujeres y la inclusión digital de los adultos mayores. En tercer lugar, se toma en cuenta el uso de las nuevas tecnologías para la educación. Es necesario continuar el esfuerzo por ampliar la conectividad en los centros educativos, en todos los niveles, promover el desarrollo de habilidades digitales y atender la demanda de contenidos educativos de calidad. Como cuarto eje, se encuentra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el sector salud. Esto implica seguir ampliando la conectividad en los centros de salud en todo el país, promover la telemedicina y generar mecanismos adecuados para la administración de clínicas y hospitales. En quinto lugar, incrementar la competitividad del país. Para ello se tienen contempladas estrategias y líneas de acción que promueven las competencias laborales y el aumento de la productividad a través de medios digitales. El desarrollo de la ciencia, la investigación y la innovación en todas las áreas, y en particular el desarrollo de las industrias de tecnologías de la información y comunicación, con sustentabilidad, será de gran importancia para alcanzar este objetivo. Finalmente, el sexto eje de esta estrategia contempla la consolidación de un gobierno digital. El uso de las nuevas tecnologías para simplificar los trámites administrativos y seguir avanzando en la armonización de los sistemas de la administración pública en los 3 órdenes de gobierno nos permitirá brindar una mejor atención a los ciudadanos. Mejorar la conectividad gubernamental es fundamental para atender la demanda de participación ciudadana en la toma de decisiones y fortalecer la transparencia y acceso a la información. Con la presentación de la Agenda Digital MX, México confirma la prioridad que asigna a las tecnologías para su desarrollo y cuenta hasta ahora con un documento rector para consolidar los esfuerzos de todos en los años que siguen a fin de extender el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Corresponde a todos dar continuidad a este trabajo y garantizar que el impulso que se ha dado en esta administración no se detenga, sino que se dinamice y se potencie para llegar cada vez más lejos. Reitero que la meta compartida de todos y cada uno de los actores interesados en la generalización de estas poderosas herramientas que expanden las capacidades públicas y privadas, personales y colectivas, y que refuerzan el sentido democrático del desarrollo, es que en cada comunidad y en cada familia, las mujeres y los hombres, los jóvenes y los adultos, puedan utilizarlas en su propio beneficio y en el progreso común.
Reconozco y agradezco el apoyo de esta Cámara en la elaboración de la Agenda Digital MX, así como de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, la Asociación Mexicana de Internet, por supuesto del Poder Legislativo y de todos los participantes que hicieron posible la consolidación de este esfuerzo. Les reafirmo el compromiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de seguir trabajando hombro con hombro, junto con la industria, las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, Poder Legislativo y con todos los actores interesados en el fortalecimiento de las telecomunicaciones. Les deseo el mayor de los éxitos en las actividades de la Asamblea General Ordinaria que hoy comienza. Muchas gracias. Si me permiten, les invitaría a ponerse de pie para proceder a la inauguración del evento. Señores industriales, es para mí un honor declarar formalmente instalada la segunda convocatoria, la 54ª Asamblea Nacional General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información, siendo las 18 horas con 10 minutos del día 28 de marzo de 2012. Enhorabuena. Muchas gracias, secretario. Continuando con la agenda, antes de pasar al siguiente punto, que es la presentación del informe de labores, quisiera también agradecer la presencia de los señores presidentes de las sedes de Cañeti, que nos acompañan aquí adelante todos ustedes, Eric Stephens, Fernando Sierra, Sergio Langarica, Julio Chu, Octavio Parga, Víctor, Manuel Tamés y Ricardo Gurciaga. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y por todo el trabajo que han hecho en sus sedes. Igualmente, quiero agradecer la presencia de los señores expresidentes de la Cañeti que también hoy nos acompañan, Claudio Bortoluz, gracias, Jesús de la Rosa, y Antonio Castro, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, Jorge Sánchez, por acá también, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí. Igualmente, a nuestros amigos de otras organizaciones con las que trabajamos, Gerardo Hernández, presidente del NICE, Irene Leve, muchas gracias por acompañarnos, Juan Alberto González de Mitre, muchas gracias, Manuel Tamés, gracias por acompañarnos también, Manuel, Lourdes Sánchez de NIEI, Lourdes, no te veo, pero por ahí muchas gracias, al igual, también agradecer a Sergio Carrera de Infotec, muchas gracias, Sergio, por acompañarnos, Mónica Aspe, como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado, siempre. Muchas gracias a todos los señores consejeros, Alexis y José Luis Peralta, comisionados, de la Cometel. También muchas gracias, Alexis, José Luis, por acompañarnos hoy aquí. Y Enrique Arno de Proméxico, igualmente muchas gracias por acompañarnos. Para el siguiente punto es el desahogo del programa del informe anual de labores. Para eso hemos preparado un video.